Hey, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Aquí, Diego Crasker Y bueno, os voy a enseñar cómo matar al enviado de Gel. Y supongo que habréis llegado a este vídeo, mayormente porque sois nuevos en el juego y... y queréis descubrir cómo matar al enviado, ¿no? Pues bueno, aquí vamos a enseñároslo. Y bueno, en este cofre que podéis ver aquí tengo puesto todo lo que yo suelo utilizar para hacer el enviado, o lo que yo solía utilizar antes, porque ahora ya en estos niveles del juego ya no se suele hacer el enviado, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hay en este cofre. Que son. Tres sets, vamos a ubicar tres sets, tres maneras de hacerlo. Que yo siempre lo he solido hacer con clases. Con clases de, de distancia, ¿no? Con ocultista, alquimista, cosas así, ¿no? Podemos utilizar también duelista, bruto, la que nosotros queramos. Pero lo más fácil va a ser: duelista, ocultista, alquimista. Y yo lo voy a hacer con clases al 3, porque sé que la mayor parte de la gente que va a ver este vídeo no tiene clases al 4 para hacerlo, que tampoco es que tengan muchas, ¿no? Pero os voy a enseñar cómo hacerlo. Con ocultista en, esta, en este caso, ¿no? También, yo lo hacía también con Destripador, que también cuando salió el Destripador fue la primera clase que yo tuve al 3. Y también lo hacía muy bien con Destripador, ¿no? Eh, pero bueno, lo vamos a hacer con el ocultista Que es una clase que está muy bien, muy fácil de hacer por la disipa que, que tiene no También se puede hacer con otras, pero ocultista es con la que lo vamos a hacer Así que la seleccionamos Y os voy a enseñar el contenido del cofre que vamos a utilizar Que son esto que está aquí Set de mago con frasco de kirga, que son lo más fácil de conseguir Que en capa se nos dan un set morado Daga de, de dragón, que es lo mejor para destripador Pacha de hielo si vamos de tanque Pillamos la comida, es muy importante llevar comida y vendas el dardo también es muy útil de utilizar. Yo siempre suelo hacerlo con un dardo porque nos permite hacerle bastante daño. Poción de armadura y bomba de zoom para cuando el... tira los... los bichos estos, ¿no? Los chamanes. Así que nada, así es como vamos a ir a hacerlo. Vamos ya y nos vemos en el enviado en un segundo, analizar bien esto y vamos para allá. Bueno, aquí estamos viendo hacia el enviado. Esta es la zona. Esto es muy útil porque aquí nos dan... Puntos nos dan armaduras moradas, armas moradas, disipas, incluso martillos, suelen darnos y varias cosas, ¿no? Bueno, estoy haciendo el vídeo con voz en off, no sé si os habréis dado cuenta, porque a la hora de grabar el vídeo no, no grabé la voz, o sea, durante todos los 5 minutos del vídeo yo estaba hablando y no estaba grabando la voz, bastante gracioso, ¿no? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es limpiar la zona y bueno, aquí tenemos al enviado, 6.000 de vida, muy fácil, tiramos un dardo, abrimos la partida y cada 8 segundos... Cada 8 segundos hace sus habilidades. Es muy importante. Cada 8 segundos habilidades y después de que hace el círculo, tira la habilidad recta, que es la que hay que esquivar sí o sí, porque si te la traga, mueres. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A los 7 nos movemos, damos vueltas para que no nos pille la recta. Y volvemos a contar cuando la acaba. Y entonces seguimos así todo el rato, todo el rato. Y cuando hace el círculo, después automáticamente viene la habilidad recta. Que esa hay que esquivarla, sí o sí, porque si no, estás jodido, ¿no? Así que nada, vamos a, a ver si empieza ya. No me acuerdo más o menos cuánto tardé Pero bueno, es eso 8 segundos Cada 8 segundos hace habilidad La recta es la que hay que esquivar 100% Después del círculo hace la, la recta Vamos a ver Ahí está, dardo Empezamos a pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y aquí nos movemos Ahí está, hace la recta 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, hace el círculo, 8, seguimos pegando y ahora hace la resta otra vez, así que nos movemos automáticamente, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nos volvemos a mover así todo el rato. Esto es muy mecánico, muy fácil. Y mientras tanto nos vamos. ¡Ay, me la comida comido. Mientras tanto, nos vamos comiendo. Nos vamos curando. Tal, hace los chamanes. les pegamos a los chamanes. Cuidado, porque aquí hace otra vez la resta No podemos matar al chaman porque nos lo tragamos otra vez y ya estamos muertos. Ahí está. Seguimos dándole. Ahí está. Ahí está, contamos, ahí está, ahora ya me voy a ya Ahí está otra vez la habilidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, otra vez el círculo seguimos, no hay problema Ahora hace otra vez la recta Así que nos movemos Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí están los chamanes Cuidado porque ahora hace otra vez automáticamente la, la recta Aquí nos intenta pillar Matamos a los chamanes porque ahora hace el círculo Así que nada Ahí está, tranquilo, seguimos uno, ahora hace la recta. Uno, dos, tres, cuatro, ya lo tenemos. Esto hecho, así que ya no merece la pena ni contar. Nos muevo ahora y ya está. Esto ya está. Y ahora explotamos y ya está, veis qué fácil es con ocultistas, de verdad. Y si te pilla la habilidad, pues nada, disipa que te da mucha resistencia y la poción de armadura. Vamos a ver qué nos ha soltado. Es muy fácil de hacer, eh. Cada recordar eso, cada 8 segundos. Ahí está, no ha soltado disipa, que es lo que más me puede interesar, pero bueno, puntos, armas moradas y cosas moradas si no tenéis. Esto es muy útil, hacerlo para obtener los puntos, para subirte clases, para obtener disipa, martillos, trampa de stun. Ahí habéis visto la comida que he gastado, no he gastado mucho. Y bueno, pues ya estaría, recordar que podéis dejar like, podéis suscribiros, que me ayudáis un montón. Y los que seáis nuevos, ya sabéis, aquí podéis ver todo tipo de contenido de Frogbone. Así que nada, nos vemos en la próxima.